preparatoria que intenta acercarse a comprender desde el punto de vista fenomenológico el misterioso y fascinante acto de animación en el Teatro de Títeres. En pocas palabras, de cómo los titirteros nos meten la mano. Esto es Más Cultura, y como ustedes ya se habrán dado cuenta, hoy vamos a hablar de teatro, en concreto, del Teatro de Títeres. Y bueno, a lo mejor muchos tenemos la idea de que el títere es simplemente una herramienta que nos sirve para contar una historia de la misma manera que podríamos hacerlo, quizá sin esa herramienta de por medio, como en el teatro regular, con los actores hablando, gesticulando y contándonos la historia. Bueno, pues ahí yo creo que nos equivocamos un poco, si es que tenemos esta idea. ¿Por qué? El títere como herramienta se ha ganado su derecho a existir a lo largo de la historia y bueno, poco a poco ha ganado presencia en la cartelera, en festivales y también en la docencia, al grado de que existen varios centros de experimentación, de taller únicamente dedicada a la creación del títere, así de la misma manera en que hay gente que solamente hace máscaras o solamente hace escenografía. También hay técnicos, creadores especializados en hacer títeres. Por supuesto, también hay maestros y actores especializados en el uso de esta herramienta para contar una historia. Hay títeres de varios tipos. Quizá lo primero que se nos viene a la mente sea a lo mejor el teatro guiñol o una marioneta que uno puede operar desde arriba con hilos, y también los hay de varios tamaños. Hay incluso algunos que parecen disfraces, hay algunos que son más grandes incluso que el actor, pero bueno, vamos a seguir charlando sobre los títeres aquí en Más Cultura. La primitiva ilusión de que un muñeco cobre vida se hace realidad con la actuación de los títeres. Sin importar su origen, y aunque para algunos son solo figuras inanimadas que cobran vida gracias al esfuerzo humano, estas marionetas, en realidad, son actores consumados, artistas aclamados, que se presentan como protagonistas de todo tipo de historias. El títere tiene la ventaja de que, como es una máscara, una especie de caricatura de lo humano, en el momento que sale a escena inmediatamente gana cierta simpatía por parte del público, tanto de los niños como de los adultos, ¿no? Pero bueno, el asunto es cómo se sostiene eso, ¿no? Qué historia se desarrolla, qué nos cuenta, cómo nos despierta el interés, ¿no? Yo pienso que, como en todos los campos, si está bien hecho, evidentemente va a funcionar y va a tener el reconocimiento del público, ¿no? Tiene que jugar, tiene que tomar los muñecos, tiene que tomar los objetos y de alguna forma volverse un niño y poder jugar con voces, ademanes, ruidos que el actor le pudiera imprimir, claro, siempre y cuando quedando como en segundo plano para que el muñeco sea el que resalte y el que gobierne como personaje, ¿no? El títere es lo que es real. Si ustedes van a ver el muñeco que esté ahí sentado de fondo, creo que lo tengo de fondo, es ella. No hay manera de decirle que no, es ella. Yo puedo interpretar una mujer o un hombre anciano o un hombre joven, puedo interpretar un general o un poeta. Siempre alguien va a dudar de que no sea Edwin. Pero en cambio el títere, el muñeco, la marioneta, como se le quiera decir, siempre va a ser ese personaje. ¿Por qué va a ser importante? Porque nosotros nos vamos, pero de repente en algún baúl perdido va a quedar un títere y alguien lo va a animar o no lo va a animar, pero siempre va a estar ahí, siempre va a ser real, es más creíble. Más creíble que la... Claro. Casi en absoluto, lo puedo decir, aunque me maten los actores al salir de esta entrevista. Este arte, mayormente identificado como espectáculo exclusivo para niños, va más allá. En escena, los títeres penetran emociones, crean sensaciones, retratan realidades. Y para deleite de los amantes de este género, año con año se realiza en la ciudad de Xalapa Adultíteres. Solo alguien como Paco Beberido, creador de este festival, es capaz de conjuntar esfuerzos y reunir a reconocidos artistas de la manipulación. Surgió por la
necesidad que veíamos de organizar una actividad cultural interesante en vacaciones, en las vacaciones de Semana Santa, porque normalmente todas las instituciones culturales se van de vacaciones. Entonces, la gente llega a Xalapa buscando alguna actividad y de pronto resulta que no la hay porque todo el mundo está de vacaciones. Entonces, bueno, vamos a organizar algo que resulte interesante. Y el primer año que lo hicimos había una gran producción de espectáculos de títeres de producción local que estaba destinado a público adulto, que no estaba destinado al público infantil. Entonces, festivales de títeres hay muchos muy importantes y muy interesantes por toda la República, empezando por el de Tlaxcala, el de Monterrey, el de Sinaloa, el de Morelia, etc. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia que vamos a establecer nosotros? Pues un festival destinado exclusivamente a espectáculos que no están pensados para el público infantil. Una excelente idea proponer un festival que incluya solo espectáculos dirigidos a un público adulto. Por lo general, cuando se dice títeres, se piensa casi exclusivamente en niños. Y realmente es un campo enorme el que pueden abarcar los títeres y hacer cosas sumamente interesantes y propositivas y bellas, en fin, como toda manifestación artística. Y en este caso dirigida a jóvenes y adultos, ¿no? Muy buena y acertada propuesta la que viene realizando Paco y que año con año se está consolidando. Y bueno, seguramente durará muchos años más, porque finalmente, incluso como él mismo lo dice, cuenta con el apoyo de todos los titiriteros, ¿no? Pues es un esfuerzo muy grande que debería de seguirse haciendo, ya que, bueno, a veces no hay los apoyos suficientes para poder llevar a cabo diversos festivales, ¿no? Entonces, el hecho de que siga prevaleciendo este festival, pues para nosotros, los titiriteros y actores, pues es un gran logro. Quizá uno pensaría que montar una obra de teatro con títeres para un público adulto no va a tener mucho resultado, que esa es una herramienta que más bien está dedicada a los niños, a temas infantiles, a historias simples. Y bueno, si ustedes creen eso, pues vayan a platicárselo a Paco Beberido, que ya realizó la sexta edición del Festival Adultíteres. Es el único festival de teatro en México con títeres dedicado a todo el público que no son los niños. Y bueno, ¿por qué es así? Porque él, como otros realizadores, productores y creadores del teatro con títeres, está convencido de que esta herramienta no solamente sirve para mostrar una historia y que los niños la puedan encontrar interesante. Para él, esta herramienta puede ir mucho más profundo y, bueno, la obra que vimos al principio del programa es una muestra de ello. La reflexión que se nos presenta ahí, la de reflexión de qué es un títere, hecha por un títere que incluso se burla de la persona que la está manipulando, que le está metiendo mano, como nos cuenta el títere mismo, pues a lo mejor no sea lo más apto para cualquier niño, y no porque tenga algo de grotesco o algo así, simplemente para Paco Beberido hay temáticas que son un poco más complicadas, un poco más profundas, quizá más dramáticas, en fin, en un tono que definitivamente no es el adecuado para un niño. Y bueno, además los niños ya tienen una gran cantidad de festivales, no solamente en la ciudad de Xalapa, donde se realiza Adultíteres, sino en todo el país. Quédense y vamos a seguir hablando de Adultíteres aquí en Más Cultura. Durante una semana, Adultíteres se convierte en escaparate perfecto de las diferentes técnicas de este arte. Desde marionetas con hilos, vanraco, de guante, guiñol, hasta el teatro objeto, pero siempre como un instrumento de lo posible. Adultíteres es la ocasión para reunir voluntades y talentos, dispuestos a contar historias. Historias extraordinarias que con una narrativa única y original cautivan y secuestran los sentidos. Ha sido muy agradable, ha sido muy provechoso y productivo porque lo hemos podido sostener. No estoy hablando en términos económicos, estoy hablando sobre todo del entusiasmo de los grupos que están buscando el festival, ¿no?
que quieren participar. En una ocasión, un año, tuvimos que suspender precisamente por falta de recursos y de todas maneras la pregunta de los grupos era ¿para cuándo va a ser? Entonces, para el próximo año sí lo vamos a hacer, etcétera. Entonces, ha sido este interés de los grupos y, por supuesto, la respuesta del público, que siempre ha sido muy favorable, porque como que la gente ha descubierto precisamente que los títeres no son una actividad únicamente para los niños. Tiene esta virtud el títere, que es un instrumento muy noble, que sirve para múltiples fines, que puede hacer cosas muy graciosas, muy tiernas, muy chistosas, o puede ser incluso cosas muy fuertes, muy dramáticas o muy misteriosas, ¿no? Entonces es una gama muy amplia en la que se puede mover el títere y que es ideal para tratar cualquier tema, ¿no? Es una obra de diferentes técnicas, la técnica bocón, técnica de guiñol, de guante, y bueno, es una propuesta muy interesante que hace el maestro Carlos Converso con todo este cuestionamiento filosófico de los muñecos, de la confrontación entre los muñecos y los manipuladores, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que deben de ver, donde se van a divertir, porque tiene mucho humor negro. The Fall in Love es una obra que combina danza y títeres, en la cual se habla sobre qué triste es envejecer con alguien que no amas. Es un juego de palabras, como explicaba, que en lugar de decir The Falling in Love, aquí es The Fall in Love, que es el amor caído. Lo hacemos con música en vivo, con la chelista Teresa Arias, y hace electroacústica también ella. Utilizamos una técnica que es una combinación de algunas maneras que lo hacen el teatro en Japón, que es un poco teatro no, algo de kabuki, bunraku, y también alguna influencia de la danza buto. Es una propuesta nueva, diferente. Habrá gente que diga no es teatro de títeres, que es más teatro de actriz. Yo estoy segura de que sí, que los elementos que estoy utilizando en el escenario funcionan de esta manera como un títere, y porque estoy hablando de cosas que nos pueden tocar a todos. Nunca te muestras, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Deja verte! ¡Vamos! Para esto me has creado, solo para recibir burlas, desprecio. ¡Vamos! ¡Quiero verte! ¡Vamos! ¡Quiero verte! Y entre los grandes de este festival se encuentra Carlos Converso. Innovador y visionario, ha sabido darle fama y prestigio a este arte animado. En esta ocasión sorprende con una obra introspectiva que pone al descubierto esta simbiosis perenne entre el títere y su creador. Es como todo un juego alrededor del pretexto de la relación entre el títere y el titiritero y las múltiples formas que pueden existir de este extraño contubernio entre el animador y el muñeco, ¿no? Entonces son distintas historias breves que abordan distintos temas bueno, que tienen que ver obviamente con cosas que le pasan también a los seres humanos, no solo a los títeres. Es una serie de escenas que tratan acerca del cuestionamiento de quién manipula a quién, los títeres al humano o el humano a los títeres. Básicamente es una cuestión, pudiéramos llamar filosófica, dentro de la obra. Está hecho con un tono de humor, de un cierto humor negro, digamos, así. Y hay un hilo conductor a través de un presentador, que es un conferencista muy reconocido internacionalmente, que nos habla acerca de las bondades de los títeres y en especial sobre el fenómeno de la animación de los muñecos, o dicho de otra manera, de cómo los titiriteros les meten la mano. Pudiera haber como una especie de rebeldía de los mismos muñecos hacia el titiritero. Incluso yo creo que es un espacio donde ellos pueden reclamarles ciertas cosas a los titiriteros. Arrullo para detener un carrusel es el título de la obra de la que se encarga Elvia Amante. Esta obra tiene mucho de novedoso.
Para empezar, la teoría detrás de este teatro, que ella define como teatro objeto, es que si hay una herramienta dentro de la escenografía, dentro de la caja negra, que es el teatro, y esa herramienta tiene un gran peso en la trama, ese objeto también nos está contando una historia y de alguna manera es un títere. Entonces, bueno, este teatro objeto, ella se vale de varios para narrar la historia, que de alguna manera es la historia de un viaje, la idea general de un viaje que, bueno, por la vida de alguien que viene cargando cosas, que adquiere otras, que llega a donde tiene que llegar a fin de cuentas. Otro creador que también está desplazando un poquito la noción de teatro con títeres es Edwin Salas con The Falling Love. Tuvimos la oportunidad de ver una obra que también transgrede un poco, por lo menos, la barrera que hay tanto entre el operador del títere, el titiritero, y la persona que está representando este títere. Bueno, él por algún momento es dos personas, él se encarga de operar a dos títeres para contarnos una historia de desamor más que de amor. Y por la parte quizá más transgresora para muchos, no solamente es que incluye varios elementos de danza oriental, sino que de repente él, el creador, Edwin, se desprende de toda la herramienta que le venía dando, pues, esta idea de que era simplemente un titiritero, y él mismo forma parte de la historia y, bueno, hace una actuación frente al escenario que ya poco tiene que ver con los títeres, pero sí con la historia que se contó. Entonces, pues esa es una manera de desplazarlo. Sí empieza siendo una obra de títeres, definitivamente no podría ser The Falling Love sin esta parte, pero también es cierto que se convierte en una obra donde los títeres pasan al segundo plano. Quédense aquí en Más Cultura. Este sujeto, este que está detrás de mí, es mi animador. Es como quien dice, quien me da la vida. Habrás visto semejante pretensión y soberbia más grande. Mírenlo. Mírenlo bien. No es muy interesante. Es neutro, anodino, opaco como una sombra. Y si de talento creativo se trata, Adultíteres nutre al público de consumados artistas de la manipulación, que asumen el papel soterrado detrás de cada marioneta para dejar que estos brillen en el escenario. Romper paradigmas es ya una constante entre los artistas de este festival. Arrullo es un viaje que hace un personaje cualquiera, en este caso es una mujer, pero igual podría hacerlo un hombre. Es un viaje hacia uno mismo, hacia encontrar respuestas a cosas que nos vamos cuestionando a lo largo de la vida. Y bueno, pues básicamente es eso, es encontrar un espejo, el público encontrará un espejo donde podrá ver quizá preguntas que se ha hecho y quizá respuestas que ha estado buscando. Hay muy pocos elementos en escena, que en realidad está una mujer sentada por más de una hora y un hombre que busca todas las maneras de hacerle la vida más agradable, hasta que se da cuenta que ha envejecido con alguien que no ha amado. Para eso yo quería hacerlo solo, necesitaba hacerlo solo porque habla sobre la soledad y por lo tanto tuve que buscar diferentes maneras de poder manipular y crear un tipo de manipulación, valga la redundancia, en la cual se pudiera mover mucho y pudiera combinar lo de la danza. De ahí es que hice esta forma corpórea de manejar el títere. Es un espectáculo de actuación y teatro de objeto. Los títeres no están, bueno, los objetos no están caracterizados como títeres o como personajes, aunque sí se utilizan para transmitir emociones, sensaciones y relaciones de este mismo personaje, de sus cuestionamientos internos a través de su cuerpo, de su ropa, de los elementos que va cargando, como un paraguas, una maleta, unas botas. Como proceso, inicié lo que es la parte de la improvisación, de moverme con este títere, con este objeto, en donde podemos ver esta cosa que pasa en muchas parejas, que no se separan. ¿Por qué? Porque por cuestiones familiares, por cuestiones sociales, por cuestiones de religión o de conveniencia económica, prefieren pasar con su pareja toda una vida, aún así que no se amen. Prefieren despedazarse, pero no decir nada, mantenerse en silencio, inmóviles.
Cada esfuerzo, cada convocatoria por perpetuar este arte y lo elaborado de su técnica, vale la pena cuando presenciamos la magia de cómo una marioneta cobra vida. Y cuando la función termina, el objetivo está cumplido. Llevar un espectáculo para adultos con espíritu de niño. Hemos estado hablando de los títeres, los hemos mencionado ya como herramienta, ya sabemos que tienen un público especializado, pero también hay creadores que ya se han especializado tanto que lo único que hacen es crear títeres que eventualmente usará algún realizador. También hemos tenido la oportunidad de escuchar a varias personas involucradas con varios festivales, por ejemplo, Adultíteres, con Paco Beberido, él se encarga de organizar varios festivales en la ciudad de Xalapa, pero este, en concreto, Adultíteres, está destinado a un público que busca este tipo de teatro y, bueno, que no se nos narren historias infantiles, sino también que aprovechen esta herramienta que tiene una identidad propia, que tiene, por supuesto, un gusto propio y una manera de contar que sigue cambiando, como tuvimos también la oportunidad de apreciar con obras como la de Edwin Salas y Elvi Amante, que han tomado esta disciplina y la han llevado, bueno, hasta donde se ha dejado llevar, la han mezclado con la danza, la han desplazado incluso del elemento del títere, que para muchos podría ser el elemento central. Bueno, pues ya vimos cómo Elvi Amante se deshace un poco de esta herramienta, la desmaquilla, la desnuda, si ustedes quieren, y toma simplemente un objeto para darle esta función. Bueno, es una disciplina que sin duda alguna seguirá cambiando. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima.